mucho frío, solo sudo, tiemblo, solo sudo, tiemblo. Sergio, ¿qué pasa? Te oigo pensar. Se me oye, ¿no? Se te oye pensar. Estoy pensando en una movida, empezar como de cero, y es un tema como que tiene tanto desarrollo, tanta dinámica y tanta... Y no sé si a lo mejor partir de una idea más, de que os hagáis una toma a lo mejor Julio y tú, de piano y voz, y a partir de ahí ya luego, teniendo ese el núcleo de la canción bien grabado, te haces una toma con él, con toda la interpretación, y luego a partir de ahí vamos abriendo pistas, y esto funciona, esto no funciona. Vale, nunca hemos abordado ningún tema desde ahí, o sea que yo creo que puede ser, no sé, puede ser interesante. Por probar. Uh-huh. Venga, sí, me rento. Perfecto, hagámoslo. Venga. ¿Qué te parece? Eso va a sonar reloj guapo. Ah, bueno. No en plan Disney, sino... O sea, cuando tú eres un artista y compones tus canciones, hay diferentes grados de implicación en la producción. Hay gente que decide delegar la producción 100% en otra persona. Es decir, ellos cantan, interpretan, componen o no, y otra persona hace el 100% de la producción. Pero en mi caso, yo que soy músico y tengo conocimientos de música y de producción muy básicos, trabajo con ellos y sí que a veces les puedo... A veces les hablo en términos musicales, a veces les digo, esto quiero que tenga como más rabia. Y ellos me miran como, ¿qué cojones me estás contando? Y luego estamos artistas como yo que sí que queremos intervenir en la producción. Yo no podría hacerlo sola porque no soy ingeniera de sonido, no controlo lo suficiente de cualquier programa de edición de sonido. Lo hago con ellos, pero realmente yo, antes de empezar a hacer esto, yo llevaba unas maquetas hechas, bastante planteadas a nivel sonoro, que algunas se han quedado más, otras han cambiado muchísimo, pero para mí sí que es importante estar con ellos. De hecho, yo estoy en absolutamente todas las sesiones de producción, estoy coproduciendo con ellos, y así que para mí sí que es importante. Tú vas a acabar tú y yo, y estoy haciendo yo contigo en tempo, vale. Y punto. Es cierto que tienen la intención de cuando hacen los temas, como que toda la armonía y toda la melodía respira cada dos compases, pero cada vez que programas algo, lo programas a un compás. Yeah. Entonces siempre estás como si fuera empujando, en medio del compás empujas otra vez. Lo que has programado siempre, con lo que ha venido la maqueta, ¿no? Yeah. Entonces en alguna que nos salgamos de eso tampoco pasa nada. Claro. Que realmente es como la voz y el piano solo, lo pones eso y pide eso. Pero la energía que se ha conseguido grabándola en directo hace que, o sea, las dinámicas... El primer estribillo no entra a full, como hacíamos antes cuando se grabó, o sea, que entra más suave. Pero la concepción de la T de tum. O sea, lo vamos a estar de puta madre. Pero sí. Estamos guay, chicos. Yo creo que hemos conseguido la... Está bien, está bien. Estamos lo que importante. Vale, chicos, bien. Bien, bien, bien. De puta madre. ¿No? Bien, bien. Muy bien, muy bien. Ya voy viendo, joder. Sí, que sí, que sí. Se va a costar. Joder, y con la de... Joder, ¿no? Joder.